Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal. Bienvenidos, bueno, sí, podemos decir a un nuevo estreno. Y es que, bueno, algunos que llevéis mucho tiempo en mi canal os preguntaréis: anda, si ha traído de nuevo el Tomb Raider del 2013 al canal. Cierto, porque, bueno, acordaros cuando yo, los que llevéis un tiempo ya en mi canal, que bueno, sabéis que hace mucho tiempo subí, de hecho fue de las primeras series que yo creo que traje al canal, subí este Tomb Raider del 2013 para PlayStation 3, pero claro, al ser de las primeras series que traje al canal, pues entre que no tuvo mucho éxito y que, bueno, presentaba algunos problemas serios de captura, bueno, pues me he decidido a retirar esa serie que tenía bastantes errores y a resubirla ahora como Dios manda, y además pues traeros la versión para PlayStation 4, que bueno, prácticamente es el mismo juego, pero se presenta a 1080 de resolución y 80p y 60 frames por segundo. El Tomb Raider en PlayStation 3 iba a 30. Entonces, bueno, como es una auténtica joya, un juegazo, he querido volver a traerlo porque se lo merecía. Es un juego que se merecía pues que lo capture ahora como Dios manda, comentando el gameplay, no como lo hice la otra vez. Y bueno, pues me he decidido, ya que os traje también hace unos meses Rise of the Tomb Raider, que por cierto, os voy a dejar en la descripción del vídeo el enlace, pues si queréis ver esa serie, Rise of the Tomb Raider, que a mí personalmente es un juego que me gustó mucho. No sé si decir mejor o peor que este Tomb Raider Definitive Edition, no sé. Este me sorprendió más, pero también es porque es, digamos, la precuela de ese Rise of the Tomb Raider. Bueno, dicho esto, quiero mandar también aquí un saludo especial para Patrick, mi novia y gran seguidora del canal, que sé que este juego a ella le gusta mucho, y bueno, pues voy a traerlo además en esta edición chula. Y mientras me voy terminando de preparar la serie de Last of Us, que voy a traer ya mismo, pues os pongo de momento este Tomb Raider, ¿vale? Porque el otro ya se está cocinando a fuego lento. Ya sabéis que mi canal funciona mucho con planificación. Todo lo que veis en el canal lleva unos días grabado, y es que es la única manera, porque no siempre grabo las mismas horas y demás. Y nada más, bueno, dicho todo esto, vamos a empezar esta pedazo de aventura. Creo que en opciones lo tengo ya todo configurado, ¿verdad? A ver, el altavoz del mando de desactivado. Sí, está todo, vale, perfecto. Bueno, de momento el sonido y el resto de ajustes está revisado, ¿vale? Si veo que hay algún problema, que se me oye a mí muy bajito, los comentarios y demás, luego en la edición lo toco un poco. Pero ya estoy notando que el sonido en este juego es bastante alto, así que lo voy a bajar un pelín todo. Diálogos y efectos, ese le voy a dejar a 100, ¿vale? La música la voy a bajar 85, y bueno, el diálogo y efectos lo voy a bajar también a 85, ¿vale? Vale, perfecto. Venga, pues ya como configurado esto, empecemos. Un famoso explorador dijo que la grandeza está en lo que hacemos, no en quiénes somos. Por fin podía dejar mi propia huella y buscar aventuras. Sin embargo, ellas me encontraron a mí. En los peores momentos, cuando vemos nuestra vida en un segundo, encontramos algo. Algo que nos da fuerzas para continuar. Algo que nos impulsa.
Sabía que pasaría algo así. ¡No me llamo los trabajadores! ¡Jonah! ¡Estoy aquí! Bueno, ya tenemos el control de Lara. Bueno, lo del control vamos a ponerlo entre comillas, ¿verdad? Porque la pobre está atada, maniatada ahí, en esa especie de... No sé, ¿qué es lo que ha pasado con ella? La han dejado ahí envuelta como si fuera un sobapa ciego. Bueno, el objetivo es alcanzar esas llamas para que la propia llama corte la cuerda y podemos liberarnos de, bueno, de estas ataduras. Vamos, ahí parece que ya... Bueno, como veis, la pobre no lo está pasando nada bien, ¿eh? Primero se quema, ahora se atraviesa parte del cuerpo con un trozo de alambre de hierro que hay ahí. Y no sabemos muy bien en qué lugar estamos. No sé si os habéis fijado en la introducción. Prácticamente la introducción no cambia nada con respecto a las versiones de PlayStation 3 o Xbox 360. Pero donde sí se nota, fijaos, es la fluidez de los movimientos cuando estamos en el juego. Va todo mucho más fluido, incluso el pelo tiene su propia animación, no sé si lo vais a ver muy bien. Decían que tenía sus propias físicas y todo. Bueno, a ver, aquí había algo. Eso, nos llevamos la antorcha, una nueva herramienta. Y esto hay que prenderlo. Venga, dejémonos un poco. Bueno, recuerdo que este juego es la remasterización de la versión del 2013 que salió, también conocido como Tomb Raider 2013, aunque realmente la caja solamente pone Tomb Raider. No, debe de L1 pasa a mirar el entorno. Ahí lo veis que nos destaca los objetos con los que podemos interactuar. Bueno, encendemos la antorcha. Con X podemos saltar. Y esto parece que lo podemos quemar. El fuego va a llegar hasta allí, hasta el bidón, que el cual explotará y nos abrirá camino, digo yo, ¿no? Sí, ayudarme, cachondo tío. Sí, noto por ejemplo que la cara de Lara está muy mejorada con respecto al Tomb Raider de 2013. Mucho más detalle. Pero vamos, se tiene que notar por narices. Lo estamos viendo en una consola
que supuestamente, bueno, supuestamente no, que realmente es mucho más potente que una PlayStation 3. Pero que ya digo, el juego en PlayStation 3 se ve también. Bueno, ahí lo veis. Bidones rojos. Ya sabéis que el bidón rojo indica que es explosivo. O que es inflamable también. Venga, vamos a quemar esto. A quemar eso. Ahí lo veis. Espera, falta este otro trozo. Hace bastante que lo juegue ya, un par de añitos, ¿eh? De hecho, cuando subí el anterior, bueno, el Tomb Raider de 2013, yo recién acababa de empezar en YouTube y hombre, se nota, ¿eh?, que hemos mejorado bastante con el paso de este par de años. A ver, triángulo, eso es. Con un triángulo le damos un golpe a la jaula y se abre. Si hubiera algo dentro lo puede soltar. Vale. Bien, ya hemos conseguido que al poner el peso, eso se eleve. A ver, espera un segundo. ¿Eso no se puede quemar? Vamos aquí. ¡Ey! ¿Qué pasa? Ah, mira. Esto se puede quemar. Vale. Creo que nos ha quedado bastante claro lo que hay que hacer. Una vez que eso se está quemando, vamos a saltar. Bueno, podemos hacerlo de aquí o podemos hacerlo desde el otro lado, ¿eh? Eso es. Eso va a caer ahí y va a prender el resto. Vale, salta de ahí, Lara. Muy bien. Y ya digo, como he comentado antes en la introducción, el argumento de este juego está situado justo antes que el de Rise of the Tomb Raider. Si gustó esa serie, pues evidentemente gustará esta. Venga, vámonos. Mira, hemos desbloqueado un modelo. Ya le echaremos un vistazo. Venga, hacia la luz. Cuidado, Lara, cuidado. Corre, corre, corre. Virgen, la que se está liando. Tú no dejes de correr, por lo que pueda pasar, ¿eh? Vaya. Toma. Patada en la boca. Dios. Vámonos, vámonos, vámonos. Continúa. Adiós la antorcha. Venga, 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 venga. Escala, 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 escala. La luz, venga. Estupendo, esquivado. Venga, sube, sube. ¿Y ahora qué pasa? Eso es, esquivado. Sigue subiendo, Lara. Bueno, a duras penas hemos conseguido sobrevivir. Pero bueno,
heridos, pero estamos de una pieza. Fijaos, una isla. ¿Dónde demonios hemos ido a parar? La barca salvavidas. ¿Pero dónde está? Se habrán adentrado en la isla. Venga. Busca indicios de otros supervivientes. Vale. Tómatelo con calma. Con calma, ¿eh, Gran? Cuidado. Cuidado. Perfecto. Madre mía, cómo está llena de heridas, sangrando. Ya sabéis que este Tomb Raider es un reinicio de la saga y muestra una Lara un poquito más joven, ¿vale? Digamos en sus indicios, en la exploración y la arqueología y la búsqueda de tesoros, mitos, leyendas, de todo. Venga, sube, sube, que esto se cae, ¿eh? Tranquila, tranquila. Bien, bien, tranquila. Cuidado con el ala del avión. Bueno, una isla donde, por lo visto, muchos barcos naufragan, ¿eh? Impulso paredes. X y X otra vez. Muy bien. Veo la imagen bastante más limpia que, por ejemplo, la versión de PS3. Y sobre todo mucho más suave. Los movimientos, los 60 frames, se notan. ¡Sam! Deben de haber pasado por aquí. Esa cámara no va a dar mucho juego, ¿eh? ¿Qué queda de aventura? ¡Sam! ¡Ro! ¿Me oye alguien? Tengo que encontrarnos. Bueno. ¡Ahí va! Cuidado, cuidado. Cuidado. Madre mía, la cantidad de golpes y magulladuras que se está haciendo esta mujer, ¿eh? Venga. Que refugiarse de una tormenta que se aproxima. Bueno, lobos, lo que me faltaba ya. ¿Alguien me escucha? ¡Contestad! Thank you.
Tenemos en su hábitat natural a Lara Croft, que pronto será una arqueóloga famosa. Está buscando el reino perdido de Yamatai, hogar de la fabulosa Himiko, la mítica reina del sol y antepasado de una servidora. Sam, esto es serio. Oh, cariño, lo sé. Solo intento animar esto un poco. Todo el mundo está de los nervios. ¿Por qué estás preocupada? Estoy cerca de algo. Estoy segura. Pero no sé si los demás me escucharán. O incluso si deberían. Lara, conoces esto mejor que nadie. Y no lo digo para que te sientas mejor. Confío en ti. Roth confía en ti. Lo tienes todo controlado. Vamos a hacer un descanso, ¿vale? Me quiero emborrachar. Vale, vale. Y Sam, gracias. Tranquilos, no estás siempre tan seria. ¡Vamos, derríbalo! ¡Oh, maldita sea! ¿Cómo puedes insinuar que no me tomo la expedición en serio? No solo nos financia la familia de Sam, yo también me estoy jugando mis ahorros. Todos nos estamos jugando algo. No me apunté para un viaje de placer. Justo por eso deberíamos ir dirección este. No es... Nadie cree que... Nadie cree que Yamatai esté tan al este. No es lo que pone en los libros. La persona que escribió esos libros no encontró Yamatai. He hablado de esto con Roth. No tiene sentido seguir los pasos de otras personas, Whitman. No voy a jugarme mi reputación por tus corazonadas. Lara, yo soy el arqueólogo al mando. ¿Y cuál fue tu última expedición sin un equipo de televisión? Tengo 30 años de experiencia y un doctorado en historia de Asia Oriental. Cíñete a hablar de botes, Grimm. Sí, es un barco, Whitman. No hace falta un doctorado para saberlo. Mira, si vamos hacia el este, llegaremos al Triángulo del Dragón. Ahí es donde tenemos que ir. Lara, mi pajarito. Te seguiría a todas partes, pero ese lugar tiene energía negativa. Y tormentas negativas hace que el Triángulo de las Bermudas parezca una niñería. Yo voy. Algunas historias cuentan que la reina Himiko invocaba tormentas. Detrás de los mitos siempre hay algo de verdad. ¿Y si Yamatai está dentro del propio Triángulo? Esta es una imagen satélite del interior del Triángulo del Dragón. No pinta nada bien. Si hay agua, es navegable. No podéis estar hablando ¡basta! En serio. Reyes tiene razón. No podemos seguir perdiendo el tiempo, es ahora o nunca. Lara tiene ideas nuevas y un plan. Yo soy el capitán y es mi decisión. Vamos a ir al Triángulo del Dragón. No sé qué hago aquí. Bueno, hemos encontrado nuestro primer campamento, Cresta Resguardada. No sé cómo se pondrá el mapa. Así no, a ver... Bueno, ya nos lo dirá. A lo mejor ahora no lo deja activarlo todavía. Nuestro objetivo es buscar comida. Mira, un ciervo. Dios, ¿qué está pasando aquí? Un cadáver colgado. Tiene un arco. Importante eso, un arco. De hecho, mira, aquí hay un cascaz con flechas. Vale. A ver, ¿cómo subo yo a coger ese arco? A ver, si por aquí... Cuidado. Puedo hacerlo. ¿Cómo no tenías que caerte, Lara? Veamos si esto todavía funciona. Bueno, solo recuerda el entrenamiento de Roth. Tenemos el arco. Tu forma física sean excelentes, pero no te servirán de nada si no te concentras. La concentración es clave para usar cualquier arma. Vamos tengo a ver. Hambre. Debo buscar algo de comer. Vale. ¿Dónde estás, amigo ciervo? ¿Dónde estás?
Otro salto. Bien. Uy, por aquí. El talegazo puede ser épico, mira. Ahí. Vale. Bien, más flechas. Una especie de contenedor. Vale. ¿Quién ha dejado esto? Pues no sé quién lo ha dejado. Lo que sí sé es que son un coleccionable que tiene el juego. Distintos tesoros repartidos por el escenario. A ver si puedo... Vale. Déjame caer. Bien. A ver. ¿Dónde estás? Mira, 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 mira. Vamos a seguir el sendero del río. Ahí va. A ver, a ver. Juntemos bien. Espera, 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 espera. Tenemos que ser más sigilosos. Si no, el ciervo se nos va a ir. ¿Dónde está el ciervo, por cierto? Ha venido para acá, ¿no? Las flechas... Allí. ¿Le he dado? Sí, bien. Lo que pasa es que con una flecha no vamos a acabar con él, lógicamente. Menos con este arco tan rústico. ¿Dónde está? Mírale. Ahí está. Lo siento. Muy bien, regresa al campamento con la carne. Vale. Mira lo que hay ahí. Lara, no siempre vas a tener un dispositivo moderno para saber tu posición. Si aprendes a orientarte con el suelo y las estrellas, siempre sabrás el camino de vuelta a casa. Vale, perfecto. Caza fantasmas. Bueno, el juego presenta distintos desafíos para conseguir puntos de experiencia. Este en concreto es encontrar los distintos tótems que hay colgados por todo el escenario. Mira, allí veo algo, ahí. Vale, tiene pinta de ser una caja de restos, vale. Que nos va a venir muy bien conseguirla. Venga. Vamos para allá, a ver por dónde puedo subir. Pues por aquí parece que no. Tendría que subir por aquí. Vale. A ver... ¿Puedo subir por aquí? Sí, perfecto. Vale. Cuidadito con el árbol, ¿eh? Que está lloviendo y esto resbala. Vale. Ah, necesito encontrar la herramienta. Bueno, no nos ha venido tan mal porque hemos conseguido por lo menos munición para el arco. Venga, vamos a volver al campamento. Mira, estoy viendo allí otro tótem, ¿me veis? Vale, dos. Los desafíos vienen muy bien hacerlos con el tema de la experiencia. Ya digo. O sea, no es un mero coleccionable que hay que buscar, ni mucho menos. El campamento, ¿dónde está el campamento? A ver, que le he perdido a... Está allí, vale. Aquí. Tenemos nuestro primer punto de habilidad, ¿vale? Podemos gastarlo para en el menú de habilidades para mejorar actitudes. Bueno, instinto animal. Vale. Vale. Recuperación de flechas, coleccionista de huesos. Este, voy a coger. Vale. Consigue restos adicionales de las cajas y otras fuentes. Muy bien. Bueno, pues ya hemos gastado. De momento solo tenemos dos grupos, que es el grupo de cazadora y el grupo de superviviente. ¿Vale?
atrás. Habla Conrad Roth, capitán del Endurance. Hemos naufragado en una isla dentro del Triángulo del Dragón. ¡Roth! ¡Lara! ¡Estás vivo! Tranquila, tranquila. ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Recuerdo la playa. Luego me desmayé y desperté en una cueva. Había un tipo loco, Roth, y un cadáver. Oh, Dios. ¿Dónde estás ahora, Lara? ¿Estás a salvo? Ha sido horrible. Todo esto es culpa mía. Es culpa mía. Escúchame. Antes de abandonar el Endurance, envié un SOS. Espero que alguien lo reciba. He hablado con el resto. Vamos a reunirnos en mi posición. Por favor, ven a por mí. Tengo que quedarme aquí. Puedes hacerlo, Lara. ¿Te acuerdas cuando escalamos el Snowden? Dijiste que la clave era no pararse. Seguir adelante. Busca la manera de subir la montaña por las ruinas. Deja encendida la radio. Vale. Venga. Fijaos. ¿Música? Eso digo yo, ¿música? Anda, mira, se ha abierto esa especie de construcción que hay ahí. Hola, ¿hay alguien ahí? Bueno, ya tenemos antorcha. A lo mejor puedo ir por aquí. ¡Maldita sea! Venga, círculo para dejarnos caer. ¿Esa música dónde viene? Vale. ¿Qué son estas marcas? Venga. Cuidado que no se apague la antorcha, ¿eh? Importante. Necesitamos algo para forzar eso y abrirlo, a ver qué hay aquí. Máscara tradicional, ¿no? De un demonio que una reliquia. Otro de los coleccionables que hay. Podemos examinarla para buscar información. Hay pintura blanca por dentro. La persona que usó esta máscara era noble. Vale. A ver. Vamos a pasar. Mira, esto se puede encender. Cuidado. No. Bueno, pues ya hemos descubierto dónde viene la música. Un viejo tocadiscos ahí. Vale, venga, vamos a pulsar repetidamente el cuadrado y forzamos la cerradura. Ya podemos abrir cajas de restos. Por aquí había una de color naranja, creo. No, ya la abrimos. Sí, creo que ya sí. Vamos, a abrir por aquí. Venga, fuera. Eso es. Continuemos. A ver, por aquí. Arriba. Vale, ya sí nos sale el mapa de la zona. Este es el campamento que teníamos antes, donde encontramos esa radio que hablamos con Roth. Vale, aquí nos da la localización de uno de los tesoros, la reliquia. Y esta es nuestra posición actual. Aquí hay un campamento. Sam. Venga,
bajamos. ¿Has entendido? Voces. Entendido. Hemos hecho fuego. Busca el humo. Estamos de camino. Lara, lo has conseguido. Sam, gracias a Dios. Sorpresa. Tranquila, es uno de los nuestros. Perdona si te he asustado. Este lugar pone de los nervios a cualquiera. Acabamos de hablar con tu tripulación. Están de camino. Mira, me ha vendado el pie. Era lo menos que podía hacer. Ah, mis modales. Perdona, soy Matías. Mira, soy profesor. Me temo que no estoy hecho para la vida salvaje. Cielo, estás agotada. Siéntate. Sí. Sam me estaba hablando de la Reina del Sol. Sí, Himiko. ¿Puedes contarme más? Siento curiosidad. Bueno, aunque no lo creas, se puede decir que hace 2000 años la Reina Himiko controlaba todo Japón. Le encanta contar esta historia. Himiko era hermosa, enigmática, pero también despiadada y poderosa. La leyenda dice que tenía poderes chamánicos. Y en este punto suelo desconectar. Bueno, siempre hay algo de realidad en los mitos. Comandaba un ejército de guerreros samurái, la Guardia de la Tormenta, que acababan con todos los que se atrevían a enfrentarse a ellos. Dicen que Himiko manejaba a su antojo la salida del sol y todo lo que sus rayos tocaban, desde las montañas hasta allende los mares. ¿Pero qué le pasó? ¿Sam? ¿Matías? Atentos, Hemos oído audiólogos. ¿Estáis? Fuera. Más de uno, pajarito. ¿Y yo de que estés aquí? ¿Sam está contigo? Estaba contigo. Estaba aquí, con ese tipo, Matías. Me he desmayado y al despertarme ya no estaba. No teníais que haberos ido por ahí. Debemos encontrarla. ¿Y qué hay de Roth? Vale, dividámonos. Que alguien vaya con Lara a ver a Roth y el resto nos dispersamos para buscar a Sam. Yo voy con ella. No, voy yo. ¿Sabes cómo usar una de estas? Hace tiempo que no lo hago. Pero me las apañaré. Y con Roth. Vamos a buscar a Sam y al tal Matías. ¿Te encuentras bien? Sí, yo. Quizá necesito descansar unos minutos. Siéntate aquí. Veré qué hay más adelante.
Vale. No está mal. Vale. Vamos a ver. Mira. Aquí podemos encender la antorcha. Y esto es una bolsa con restos, ¿no? Estupendo. Vale, 30. Recoge restos para mejorar las armas y los campamentos. Muy bien. Vale, no sé si por aquí me he dejado algo. Por ahí es por donde hemos venido. Bueno, voy a parar, a hacer una pausilla para despedir el primer capítulo de esta nueva serie que traigo al canal. Que, como siempre digo, espero que os guste. Yo me despido ya y os dejo aquí con el discurso de Lara, citándoos a que os paséis por el siguiente capítulo de nuestra serie de Tomb Raider, ya sabéis, la edición definitiva en PlayStation 4. Nada más, amigos. Os mando un saludo, nos seguimos viendo por el canal. Cuidaos. He visto restos de naufragios de hace siglos. No hemos sido los primeros y sé que no estamos solos. Hay algo en este lugar que no me gusta nada. Si no logro abandonar la isla, quizá alguien encuentre esto algún día.